keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Muchitos y muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo otro maquillaje que es que voy a recrear uno de los maquillajes que me dibujaron mis seguidoras en mi página de Facebook, así que espero que sea de su agrado. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así YouTube les mande notificaciones cada que yo suba un video y de esa manera ustedes no se lo pierdan. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Bueno, chicas, utilicé este corrector de MAC y lo puse en todo el párpado para que las sombras nos duren y también tengan mejor pigmentación. Hoy voy a estar recreando este maquillaje de una de mis seguidoras en Facebook, que realmente voy a estar recreando varios dibujos que me hicieron. Así que bueno, pues vamos a hacer hoy este y a ver qué tal nos sale. Voy a estar utilizando la paleta neón de Yassi y tiene código de descuento que es Kimochi Doll. Entonces voy a estar cogiendo esta sombra morada de aquí. Bueno, entonces voy a estar utilizando esta brocha de aquí, que es la de Do Color, niñas. Y voy a estar poniendo pues la sombra aquí. Primero bien poquito. De esta manera. Voy a centrarme bastantito aquí en el final. Luego voy a ir dando en forma de bola. Así que venimos por aquí ahora, sin apretar tanto la brocha. Listo. Ahora vamos a estar difuminando súper bien en esta zona de aquí, para que quede más o menos, no tiene que quedar tan redondo, solamente más o menos, porque... Bueno, yo creo que no se ve tan redondo en el dibujo. Así que bueno, entonces aquí vamos a venir y vamos a estar colocando pues la sombra más en esta zona. Y mientras van colocando más color. Como que ya ven que ahí se anda haciendo ya las sombras. Listo. Pues esto sí. Entonces ahora, ya una vez que hemos puesto pues las dos bolotas ahí y difuminado bien, ahora con una brocha, estas que están limpias, una brocha limpia, van a limpiar aquí. Bueno, a difuminar un poco. No hay tanto. Bueno, ahí ya. Ahora entonces voy a colocar un poquito más de sombra para que sea un morado súper intenso y bonito. Van a coger una toallita desmaquillante y van a estar haciendo el corte de esta manera. O también pueden poner de frente el corrector, como ustedes deseen, como se les haga mucho más fácil. A mí se me hace más fácil de esta manera, así que por eso es que lo hago. Pero pues ya va a depender de cada una de ustedes cómo se les hace más fácil poner de frente el corrector o pues dejarlo así con el... limpiarlo con alguna toallita desmaquillante. Entonces voy a estar agarrando un poquito de corrector. Este de aquí es que estoy utilizando, es el de Cezanne. Y vamos a estar cogiendo una brocha planita para poder hacer el corte. Y lo que vamos a estar haciendo es solamente... pues colocarlo en todo nuestro párpado. Voy a coger otro poquito más. Uy, salió mucho. Bueno. Ahora sí. Vámonos a... hacer el corte. Listo, chiquitos.
Pues ya sí, ya ven, aquí ya saben que le tienen que meter el dedo para que se vaya difuminando un poquito. Voy a regresar con mi sombra marrón, que diga morada, y voy a estar colocando aquí en la esquinita en lo que hemos difuminado, chicas. De esta manera. Quitan el exceso de aquí, del corrector, dejan todo bien difuminadito. Y ahora sí recién voy a estar colocando lo que es la sombra. Voy a estar utilizando este amarillo. Amarilla, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Así. A toquecitos. Hasta más o menos como llegando al medio. Listo. Y voy a estar utilizando este verde. Ahora voy a estar colocando lo que es el verde aquí. Un verde neón. Pareciera que tiene en el dibujo un verde neón, así que vámonos a colocar el verde neón. Ahora voy a pasar a hacer el delineado, niñas. Así que voy a venir hasta aquí, bien cerquita al lagrimal. Y vamos a irnos hasta por aquí. Así. Y así. Bueno, y ahí ya quedaría. Ok, chicas, ya me hice los dos ojos. Siento como que le falta algo al maquillaje. No sé, lo veo tristón o algo así. Así que le voy a colocar este delineador amarillo en la parte encima del delineado. Y vamos a ver qué tal. Bueno, voy a estar utilizando este de Hanayan. Pero sí me gustó el look, solamente que, no sé, lo siento un poco triste. Pero vamos a ponerle el delineado y chan, va a ver cómo queda. Bueno, entonces voy a agarrar poquito, no voy a poder estar mirando hacia arriba porque este delineador demora en secar. Así que bueno, vamos, voy a hacer este ojo para hacerme el otro. Bueno, vamos allá. Entonces voy a comenzar de aquí. Ok, no importa si mancha en lo que es el delineado negro, porque luego lo pueden pasar otra vez. La cosa es que quede bien aquí. Listo. Ok, chicas, bueno, con el delineado ya quedaría así, pues ya como que se ve más, no sé, más atractivo. Bueno, entonces voy a estar hidratándome el rostro con la Nivea. Se pone un poquito más en las zonas que pues necesiten. Por ejemplo, yo siempre más aquí, abajo de los ojos. Listo. Luego se agarran una, su primer para tapar los poritos. Que voy a estar utilizando solo un poco aquí. Y por aquí. Está utilizando la base de ColourPop, es en el color medio, el número 96. Así que cogen su brochita y a difuminarlo todito. Dile eso, esponjita, chicas. A veces ando en otro mundo. En el mundo de las brochas. Más que nada por aquí, la nariz. Y bueno, en la frente también, con mucho cuidado.
Voy a estar aplicando un poco aquí, otro poco aquí, a los lados y en la nariz, chicas. Ok, niñas, se lo difumino súper bien en la nariz también, un poquito en la frente. Ok, se ponen su polvo en todas las zonas donde está el corrector y también la base, a toquecitos. Y el polvo que estoy utilizando es este de aquí, el RC MAC, que es súper bueno y no hace flashback, eso es lo bueno. Entonces voy a estar cogiendo esta sombra morada de aquí. Bueno, en esta parte de aquí voy a estar colocando sombra morada en toda esta parte. Aquí, más o menos hasta aquí. Luego voy a estar colocando lo que es la sombra amarilla. Voy a estar utilizando este amarillo. Ahora voy a estar colocando aquí un poco de sombra amarilla. Para que quede... Lo voy a jalar hasta más o menos aquí por debajo. Ok, bueno, de ahí eso es todo, chicas, en nuestro look. Ahora me voy a quitar el polvo y me voy a poner máscara de pestañas. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Estas de aquí son las Shibuya, ¿ok? Las más, bueno, más o menos dramáticas. Así que ya le puse pegamento. Así que nomás ahorita colocarlas. Bueno, pues ya quedaría pues más o menos así. Ok, vamos a estar colocando aquí un poco de contorno. Listo, en esta parte y aquí en la papada, ya con lo que sobra, y luego aquí sí tenemos frente. Ok, niñas, bueno, ya terminamos con nuestro contornito de el 03 de Focayure, este color de aquí, de rubor. Así que se ríen un poquito y le ponen aquí su manzanita. No sé si poner iluminador en el lagrimal, la verdad es que no sé, estoy pensándomelo. Pero mientras voy a ir poniendo iluminador aquí para que se vea bonito, solamente un poquito. Y luego le doy una difuminadita. Vamos a ponernos uno en la puntita, un poquitín. Y aquí. Listo. Y hasta aquí, de ahí lo difuminan todo. Voy a estar colocando iluminador aquí, encima de nuestro pómulo. Y aquí y aquí. Por aquí, ya por todos lados. Y bueno, con esto ya terminaremos este look. Espero si les haya gustado. Bueno, voy a estar utilizando este labial de Colourpop, chicas, ya que los ojos están súper llamativos. Y bueno, para bajarle un poco y vernos más decentes, vamos a poner un labial este de aquí, el Magic Brown, algo así. Bueno, kimochitas y kimochitas, este maquillaje quedó súper bonito, le quedó súper bonito el dibujado también a Abigail, que gracias a eso pues pude hacer este look. Así que a mí me encantó, me fascinó, ¿ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para así YouTube les mande notificaciones cada que yo suba un video. Bueno, mis kimochitas y kimochitos, espero que este look les haya gustado, yo ya me despido, cuídense mucho y nos vemos hasta el lunes. No se lo pierdan, activen sus notificaciones y nos vemos.